Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. En el video anterior habíamos visto este pequeño tablero para comandar un contactor. Sí, acá tengo las salidas auxiliares con la serie de la bobina que estaban conectados a este módulo autocoplado de relé. Y le he puesto ahora en paralelo, combinado con el normal cerrado de este módulo, un módulo USB para activarlo desde la computadora. Por ejemplo, en el video anterior habíamos visto que este módulo está conectado a este receptor y a esta antiparra. Como ven, cuando yo presione el sensor de la antiparra me va a activar el relé y me va a prender la lámpara o motor que tenga conectado. Como ven, ahí está. Ahora lo que voy a hacer, como este módulo está conectado por USB, me bajé un programa para encenderlo desde la computadora. Como ven, ahí enciende y ahí apaga. Este módulo ya lo habíamos visto en un video anterior, lo voy a dejar en la descripción. Ahí, por ejemplo, está encendido. Está encendido desde la computadora. Ahora le damos close y va a apagar. Cosa importante, cuando usen estos módulos, si bien la parte de USB está aislada y es autocoplada, igual que este de acá, que está aislado la parte de 5 voltios de transmisor con la de 220, del otro lado estos relés tienen los pines sobre la placa que manejan los 220 de la serie de la bobina. Así que muchísimo cuidado con los montemos en unos tableros, vamos a ponerlos en cajas aisladas. Muy importante que queden aislados del chasis estos módulos para evitar cortocircuito. Vamos a probarlo de vuelta. Estoy desde la computadora, desde Windows 10 con un programa, le doy a Open, ahí encendió. ¿Lo ven? Recuerda que este LED ustedes lo ven parpadear, pero en la realidad no se ve, es por el tema de la cámara. Ahora le doy a Close y el relé me desactiva la serie de la bobina del contactor. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Bye bye.